Editorial, sábado 9 de marzo 2024. Mejorar competencias en estudiantes payasquinos. El lunes 11 de marzo se inicia el año escolar en las instituciones educativas públicas de la UGEL Payasca, Ancash. De igual modo, en otras del Perú. En la provincia de Payasca, la educación se impartirá en las instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria, así como en sus modalidades de instituciones unitarias, multigrados y polidocentes de sus 11 distritos. En esta tarea de primer orden y para lograr los objetivos previstos es urgente y necesaria la participación conjunta de muchos agentes, como los profesores, estudiantes, la familia, las instituciones provinciales y locales y otras entidades. La gestión del año escolar 2024 en la provincia de Payasca será responsabilidad de la UGEL Payasca, que debe monitorear y hacer el seguimiento de las instituciones educativas a su cargo. El fin, que cumplan con las disposiciones pertinentes, así como brindar apoyo técnico pedagógico a los docentes y distribuir en forma oportuna y en cantidad suficiente los materiales educativos y otras funciones a su cargo. Por su parte, las instituciones educativas también en este sentido tendrán que generar las condiciones favorables para una buena convivencia durante el año. Asimismo, fortalecer al personal docente en la implementación de programas formativos y velar por la bioseguridad del plantel. En cuanto a la responsabilidad de los docentes, su misión será planificar su tarea pedagógica y evaluar los aprendizajes de los estudiantes desde el inicio y durante el año escolar. Trabajar en forma colaborativa con todos sus colegas y autoridades y personal de su plantel. También rendir cuenta periódica de sus funciones. Referente al compromiso de los estudiantes payasquinos con el apoyo de sus profesores y padres de familia, deben impulsar desde el inicio del año las mejoras de sus competencias en lectura, ciudadanía, habilidades en inglés como lengua extranjera, promoción de una vida activa y saludable, así como la incorporación de tecnologías digitales para la innovación. Todo este proceso influirá para que las niñas, niños y adolescentes payasquinos tengan un perfil ético-moral positivo, sean democráticos, críticos, reflexivos, creativos e innovadores, comunicativos, organizados, autónomos, investigadores e informados, solidarios y emprendedores. La tarea no es nada fácil, pero con la participación conjunta de los directamente comprometidos con la educación payasquina, así como de las municipalidades, agentes municipalidades, los juzgados, la Fiscalía, la Policía Nacional y otras instituciones públicas y privadas y del grueso de la población, la educación en la provincia de Payasca tendrá buenos resultados. Cuando te miro yo lloro, puertecita de mi escuela. Cuando te miro yo lloro, puertecita de mi escuela. Quisiera ser yo el marco de aquella cabeza blanca. Quisiera ser yo el marco de aquella cabeza blanca. Reinaldo Piñero Valle, me dice esta canción a sus profesores, Manuel Fuente Reyes, Lito Castillo, María Hidalgo y Reinaldo Valle. En el cielo hay jardines formados de lindas flores. En el cielo hay jardines formados de lindas flores, las que formaron tus aulas.
la que formaron tu jaula del canto de color. Yo volveré algún día a mi escuela con orgullo, recordaré lo aprendido, recordaré de mi patria. Yo volveré algún día a mi escuela con orgullo, recordaré lo aprendido, recordaré de mi patria.